c'est hier, c'est une occasion à saisir. Alors, je n'en pas. Il y en aura pas beaucoup. Ven aquí, quítame las manos de encima. Il vient de tuer cette pauvre âme. Oh, il est bien si, mais le pire. J'imagine. Je parie qu'il a bu. Pierre, t'es bien moins bien dans un coup. ¿Esta cuál es? Arias. En una de las paredes tiene que estar. Vale, la siguiente está... Vale. Por aquí, sí. Todo el mundo afuera, coño.
Y el último está en el puente. Coño, que hay una ventana abierta ahí. Que no había visto. Aquí han pegado un tiro. Supongo. En teoría aquí hay uno. Es abajo. Vale, abajo, aquí abajo, ¿no? De toda pinta. Encore un.
Vale. Venga, guillotín, que llego a ti. Los periódicos me ridiculizan, llaman cacharro a mi invento, figúrate. Desarrollo un método de ejecución más humano y lo único que publican los diarios son opiniones negativas. ¿Podrías imprimir este artículo donde se enfatizan las ventajas de la guillotina y cambiar los periódicos a la venta por estos? Pero, querido doctor, ¿no está de acuerdo con que el propósito de una ejecución es demostrar al pueblo el poder vengativo del Estado? El propósito de una ejecución es simplemente acabar con la vida de un criminal. Mi máquina consigue eso de la mejor manera. No lo creo, ciudadano. Queremos ver cómo lo descuartizan. Queremos ver su cabeza salir volando, no dejándola caer en una cesta. Ya conocemos historias de ejecuciones que salieron mal, orejas rebanadas y demás. Hay una manera mejor, gracias a la ciencia, es posible. Con esta máquina construida por Tobias Smith, te cortaré la cabeza en un abrir y cerrar de ojos y ni lo sentirás. Vous seriez surpris. Y pensar que el último uso de la guillotina no es hace tanto tiempo. Solamente tengo que dar 3. Escondéis la sed de sangre tras consignas revolucionarias. La justicia. Pues, la justicia.
El proceso que se lo doy, le robo. Es maravilloso. Vale. La révolution sera le triomphe. À sa place, j'aurais peur. Mais pourquoi fait-il ça? Arnaud, un favor. Sospecho que el capitán Bernadotte se ha enamorado de mi prometida y no puedo soportarlo. Esta noche debo cenar con ella, así que te pido que investigues la casa de Bernadotte, cerca del Palacio Real, y averigües lo que siente. Bueno, a ver, nosotros ya lo sabemos. Pero... disparado justo cuando estaba soltando la bomba, tío. Qué putada. El amor que siento por Desiree me atormenta. He sabido que esta noche cena con Bonaparte. Soy un hombre impulsivo. Debo ir con ella, entregarle mi regalo y declararle mis sentimientos. Bueno, pues ya está, ¿no? Quiero decir. Pago recibido por un colgante de plata con la inscripción para Desiree. Capitán Bernadotte, mi señora Garnier, que le envíe sus disculpas, ¿no?